Juan Diego, a las 10:30 comenzó esta fuga. Inmediatamente las 2.000 personas que laboran en el centro comercial fueron ordenadas para que evacuaran el sitio. En este momento ya está prácticamente controlado en lo que tiene que ver con la parte interior del centro comercial. Han dado la orden de que quienes laboran en los locales comerciales puedan ingresar y en una hora más o menos estarán ingresando las personas que vienen de turismo al centro comercial Gran Estación. Preocupa porque aquí queda uno de los centros, puntos turísticos del Mundial Sub-20 que se haya registrado esta emergencia. Estaremos muy atentos a ver qué fue lo que ocurrió, por qué se originó esta emergencia por un escape de gas aquí en el centro comercial Gran Estación.